Si no hay justificación previa o después, va a ir un 1. Ustedes saben que la nota mínima es un 1, no un 2, un 1. Este viernes, chiquillos, tenemos el control de la ley de Joule y que eso la vamos a estar haciendo hoy. ¿Ya? Yo sé que en el anterior hubieron bastantes dificultades con la fórmula, ¿ya? Pero ya dejamos eso como un contenido pasado, dejamos ese contenido atrás y hoy día nos vamos a enfocar en la ley de Joule. ¿Ya? Ya la hemos conversado anteriormente, ¿cierto? De hecho, hoy día vamos a hacer una especie, ¿cierto?, de repaso, más que de conocer algo nuevo, ¿ya? Bueno, recuerden que la ley de Joule proviene, ¿cierto?, principalmente de este señor llamado James Joule, es el segundo nombre, pero se llamaba James Joule, que fue un físico, ¿cierto?, que descubre que dentro de un circuito eléctrico, como les mencioné, cuando las partículas iban en movimiento, ¿cierto?, existía una descarga de calor, es decir, se producía calor. De hecho, chiquillos, y quiero que aquí todos tomen atención. Ojo, ojo, oreja, oídos, todo, todo, todo. Esta ley principalmente lo que busca calcular es el calor, ¿ya? Y la gran mayoría de los ejercicios, si no todos, yo creo que todos los ejercicios que yo voy a colocar en el control va a ser exclusivamente calcular el calor, ¿ya? No va a tener que calcular la intensidad. ¿Por qué? Porque ahí conversando el otro día con el Damián nos dimos cuenta y él se dio cuenta de que para calcular la intensidad, ¿cierto? Necesitamos saber de raíz cuadrada, ¿sí? Aplicar la raíz y ahí ya nos iríamos en una cuestión súper profunda y no, no. Para Damián es entretenido, ¿cierto? Pero no, ya tenemos que, los demás van a entrar en conflicto y no quiero que haya conflicto ni suicidio, nada, no, mentira. No, pero vámonos por lo sencillo, vámonos por lo sencillo, chiquillos. La idea es que estos dos controles sean buenas notas para ustedes. La idea mía es que a ustedes les vaya bien, ¿ya? Si hubo problema y no la pudo dar, la dio mal, se equivocó, hay posibilidad de cambiar la nota. Ustedes me conocen, chiquillos. Ustedes saben que yo soy súper flexible en ese lado, ¿sí? Yo, en realidad, bueno, yo tengo la idea de que obviamente las notas sirven, ¿sí? Te clasifica, lamentablemente, pero en realidad uno lo que busca es que aprendan, ¿sí? Sería todo más hermoso si no existieran las notas, pero también podría ocurrir que si no hay notas, no todos darían su 100%, ¿ya? Entonces, bueno, dejando ese tema de lado, ¿sí? Como les digo, este viernes va a estar abierto el control de la ley de Joule desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Chiquillos, lo mismo hice la semana pasada y me lo dieron solo 6 personas, entre ellos el Damián, el Martín, si no me equivoco, parece que la Valentina Melo también me lo había dado, el Franco Hernández, y no me acuerdo quién es más. 7 personas me lo dieron ese día. No puede ocurrir ahora eso. Por favor, les recalco, chiquillos, ¿ya? Este viernes tienen que darlo, ¿sí? Danaís, dígame. O sea que va a estar abierta de hoy a solamente hoy día la prueba de Joule. No, hoy día va a estar abierta la anterior, la de Ohms, la que no le ha dado la ley de Ohms, Ah, ¿ya? ya. La de Joule va a estar solamente el viernes porque se supone que son controles de un puro día. Ya, puedo hacer otra cosa. Puede estar abierta desde el viernes hasta el sábado a las 12 de la tarde. Yo sé que, va, sí, por las 12 del día, 12 de la tarde. Yo sé que no todos, ¿cierto?, se conectan o hacen tarea los fines de semana. No todo. Idealmente sería que no, porque la idea es que uno pudiera descansar, pero no siempre se puede. ¿Ya? Ya, vamos aquí. Esto lo voy a ir pasando súper rápido porque tiene que ver como con la idea. Bueno, de hecho lo voy a pasar nomás. Tiene que ver con la idea. Me voy a centrar principalmente en la fórmula hoy, ¿ya? Y cómo hacer el cálculo. ¿Me dan un segundito, por favor? Denme un segundo. Un segundito. Ya. Ahora sí. Espérenme. Ahí sí.
Entonces, ya, entendiendo, chiquillos, que la ley de Joule lo que busca es calcular el calor, ¿ya? Y la cantidad de calor, chiquillos, puede estar expresada, o la fórmula puede estar, yo creo que si tienen su celular a mano, le saquen una foto, porque esta es la única fórmula que vamos a utilizar. No hay derivados de esta fórmula, es la única fórmula que vamos a utilizar, ¿ya? Solamente van a ser 10 ejercicios de calcular el calor. Lo que va a cambiar van a ser los números, ¿sí? Porque tenemos la experiencia, ¿cierto?, de que se nos complicó bastante ahí, digamos, la cosa utilizando varias fórmulas. Entonces, para no generar confusión y que realmente todo les vaya bien, vamos a usar esta fórmula solamente, ¿ya? Y para usar esta fórmula siempre vamos a tener estos tres datos, ¿ya? Siempre. Lo que vamos a calcular nosotros va a ser Q, o W en el caso que sea, ¿ya? No sé quién me estaba preguntando algo, ¿alguien me iba a preguntar algo? Yo, el Gustavo. Cuénteme, Gus. Que ahora ya se me hicieron más fáciles los ejercicios y la fórmula, gracias a mi mamá. Sí, ¿verdad? Y entonces le quería pedir que si le quería preguntar si yo podía enviar la guía para, por si acaso, tener las cinco décimas. Mándamela nomás, no hay problema. Ya. Mándela nomás, no hay problema. Sí, su mamá me había escrito que tenía problemas con realizarlo, que no entendía la fórmula y todo. Así que no se preocupe, estaba al tanto de la situación y qué bueno que ahora sí pueda realizarlo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Okay. Chiquillos, un momento. Nosotros primero tenemos esta fórmula. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El calor. Q o W. ¿Sí? Nosotros vamos a quedarnos con Q. Dentro de este cálculo, ¿cómo se calcula el calor? Tenemos que tener el valor de la intensidad, la resistencia y el tiempo. La intensidad, recuerden que se medía en amperes. ¿Sí? La resistencia se medía en... Los amperes eran la I, la resistencia en ohms. Exactamente, y el tiempo puede ser, uno sabe, o el tiempo puede estar medido en horas, en minutos o en segundos. ¿Sí? Sí, quién sabe. Maravilloso. Entonces, tenemos este ejemplo, fíjense. ¿Qué cantidad de calor desprenderá una ampolleta? Espérenme que voy a ir subrayando. ¿Qué cantidad de calor desprenderá una ampolleta de 6 watts y 2 voltios encendida durante 3 minutos? Tenemos que, en este caso, ¿sí? Me acuerdo que, no sé si fue la primera clase que lo vimos, yo les dije que aparte, en la R, aparte de ohms, podíamos utilizar el tema de los watts, ¿sí? Porque fíjense acá, R corresponde a los watts, ¿cierto? No sé si me están, se está mirando, ¿se ve, chiquillo, lo que estoy compartiendo, no? Se me fue a negro. Sí, se ve bien. Sí, se ve. A ver. Sí, sí, se ve. Ahí sí. Que se me había ido negro la pantalla, no se veía nada ya. Entonces, acá vamos a identificar los datos, ¿sí? Acá, fíjense que, a ver, no quiero confundirlo, entonces mejor, ¿saben qué? Voy a hacer el que viene, no este. Espérenme, que estoy segura que los voy a confundir con este, con estos datos acá, así que mejor no. Espérenme, déjenme ver si... Acá. Ya, ahí sí. Espérenme. ¡Ay, se me borró! ¡Ay, chiquillo, se me borró! ¡Maldición! Ya. Ya, no, hagamos este nomás, pero traten de ponerme el 100% de atención, ya, para que no se vayan a ir confundiendo. Nosotros habíamos dicho, y hay algo súper importante para llevar a cabo estos ejercicios, es saber cuál de estos se relaciona con cada valor. Por ejemplo, cada vez que hablábamos de intensidad, decíamos, ¿cierto?, que podía ser amperes, ¿sí?, que eso salía en la diapo anterior, amperes, y también se colocaba una V, ¿sí? Y en este caso, volt, ¿ya? ¿Sí?
Esto es importantísimo, chiquillo, importantísimo, porque puede salir expresado en amperes o en volts, como sale acá. Acá en este ejercicio en específico sale con volts, ¿cierto? Pero puede que haya otro ejercicio que no diga volt, diga A. Y también se va a estar relacionando con la intensidad, ¿ya? La R, chiquillos, ¿se acuerdan que decíamos en la anterior que podía ser ohms, ohmios? ¿Se acuerdan de eso? Ya, puede ser ohms, ohmios, etcétera, pero también, y es muy común, que en esta, al utilizar esta fórmula, ¿cierto?, se lea como, o se represente, ¿cierto?, como watts. Hoy me cuesta un montón escribir con el mouse, es súper complejo, ¿ya? Uy, sí, le quedó. Me cuesta mucho. Y el W o la Q, que era calor, ¿cierto?, siempre va a estar expresado en joules. Pero para que sea más cercano les vamos a decir los julios. Siempre va a estar expresado en julios, ¿ya? Pero, como les digo, para la prueba, ¿cómo? Dice, la saluda a Julio. Ya, como les digo, chiquillos, para la prueba solamente vamos a calcular este, miren. Solo vamos a calcular el calor. Ya van a haber 10 ejercicios con diferentes números en donde se calcule el calor, ¿ya? Si usted se siente preparado para darla hoy, estoy pensando seriamente en habilitarla desde hoy hasta el viernes. No sé qué les parece. ¿Estinca o no? ¿O prefieren esperar hasta el viernes nomás? Hasta el viernes mejor. Es que es muy sencilla la fórmula de utilizar. Miren, mientras ustedes tengan claro esto, fíjense que cada vez que se hable de A, ampere o una U, volt, no me interrumpa, porfis. Cada vez que se hable de R, va a ser ohms o watts, cualquiera de los dos va a corresponder a R, y cada vez que se hable de julios o joules o julios, ¿cierto?, va a ser calor. Esto que hice acá, miren, acá en la esquina, arriba de la cara de esta mona, es súper importante, chiquillos, porque me va a servir para poder identificar los datos dentro de un ejercicio. Entonces, dice así, ¿qué cantidad de calor desprenderá? Ya les doy la palabra, denme un segundito. ¿Qué cantidad de calor desprenderá una ampolleta de 6 watts y 2 voltios encendida durante 3 minutos? Lo primero que yo hago, al igual que en la fórmula anterior, es marcar los datos. ¿Qué es la incógnita? ¿Cuál es lo que se pide calcular? Calor. El calor. Calor, exactamente. Calor. Y después empiezo a marcar los otros datos. 6 watts y 2 voltios. Con respecto a esta tabla que está acá, a este cuadrito que está aquí, que yo le hice acá. Los watts, ¿a qué letra corresponde? ¿A I, a R o a W? Dígalo nomás cualquiera. R. Perfecto. ¿Están de acuerdo con los demás? Sí, porque está aquí, exactamente. ¿Y la V o los voltios, a cuál pertenece? La I. Perfecto. La I. ¿Y qué pasa? Puede ser amperes o voltios. Muy bien. Los minutos, pues está claro, ¿no?, a qué pertenece. Exactamente. Por eso no lo anoté, chiquillos, porque cada vez que diga minuto, segundo, hora, es obviamente que pertenece a la T del tiempo, ¿ya? Entonces, lo que acabamos de hacer es reconocer qué número corresponde a cada letra, ¿ya? Entonces yo, al tener en cuenta eso, que es exactamente esto que está aquí, ¿sí? Porque I, ¿cierto?, vale 2, porque I corresponde a los voltios, ¿sí? W no la conozco porque es la que voy a calcular. Yo voy a calcular el calor de esto, ¿sí? R corresponde a 6 porque acá yo les puse que R, siempre que se hablara de watts o de ohms, va a estar haciendo relación a R, ¿ya? Y la T corresponde al tiempo, o sea, los tres digo, al tiempo, ¿ya? Teniendo en consideración eso y esto que está aquí, ¿qué hacemos? Paso 2. Nos vamos a la fórmula. Una forma de aprender a aplicar esto al 100% es siempre, antes de hacer el ejercicio, escribir la fórmula. Que en este caso es W es igual a I al cuadrado multiplicado por R multiplicado por T. Vamos dato por dato. Y aquí se saltó un paso, lo voy a hacer acá abajo. Vamos dato por dato. W es igual a I al cuadrado. ¿Sí? Acá, esperen, voy a cambiar de lápiz acá. I al cuadrado, I es 2, 2 al cuadrado, ¿cierto?, por R, que son 6, por T, que son 3, ¿ya?
aquí yo no puedo llegar y multiplicar este 2 que está 2 al cuadrado, no se puede. Lo que yo tengo que hacer primero que todo, de multiplicar todo, es resolver este número. ¿Sí? Me tienen que quedar puros números sin exponente, sin un número al cuadrado. Y cuando yo digo 2 elevado a 2, estoy diciendo que el número base, que es el 2 de abajo, ¿cierto?, se multiplica 2 veces. Si tuviera un 2 elevado a 3, quiere decir que el 2 se multiplica 3 veces. Si tuviera un 2 elevado a 5, quiere decir que el 2 de base se multiplica 5 veces. Por lo tanto, digo, 2 por 2 es... 4. Perfecto. Entonces digo, doble vez igual a 4 por 6, ahí bajo los demás, ¿cierto?, por 3. Y la multiplicación de eso lo puedo hacer manual o en la calculadora. Recuerden que a mí no me molesta que utilicen la calculadora, porque lo que me importa a mí es que ustedes identifiquen cada número correspondiente a su letra, ¿sí? Que pues logre... cuando hacemos la prueba podemos ocupar la calculadora. Sí, yo les dije eso, sí, sí. No hay problema. Bueno, pues, pero yo la ocupé solo cuando se nos estaba acabando el tiempo. Ya, perfecto. Súper. De hecho, terminé la prueba a un minuto de que se acabara. Un minuto. Wow, súper poco. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Esperen, me voy a sacar la pantalla y lo voy a hacer. No entendí. Elías, tú tienes la mano arriba, cuéntame. Cuéntenos. Tía, ¿cuál es la tarea que me da 5 décimas? Es una guía que yo subí, ¿cierto?, al Classroom, que tiene que ver con, son como 9 ejercicios más o menos, donde, ¿cierto?, que, ay, en donde se tiene que calcular el tema de la intensidad. Eso sí tiene más preguntas que la prueba. Sí. Que el primer control. Por eso tiene... Unan más. Sí. Pero ¿ya? Es sin tiempo. Exactamente. ¿Ya? Mira la prueba, ¿cuántas preguntas tenía? La verdad, las cosas que esa guía había que entregarla. Sí, no me acuerdo. O sea, no, ¿cómo se llama ahora? Pero yo le estoy dando la posibilidad de que la entreguen ahora, sin ningún problema. ¿Ya? Ya, entonces. La prueba. Yo la envié todo ayer. Ya. Perfecto. La tarea extra. La prueba. Espera. Dígame mientras yo escribo. O sea, no entendí lo. Eso. No entiendo. ¿Quién no entiende? La cosa que dijo lo de los Yules, o sea, lo de la ley de Yules. No sé cómo. La ley que estamos viendo ahora, ya, mira, estoy escribiendo otro ejercicio para poder desarrollarlo y ahí vamos a seguir aplicando la ley, ¿ya? Así que para que esté atento, porque esto obviamente va a ser nuevamente explicarlo, ¿ya? Encendida durante. 20 minutos. Ya. Compartir. Atención. Dice así. ¿Qué cantidad de calor desprenderá una ampolleta de 10 watts y 5 voltios encendida durante 20 minutos? Lo primero que hay que hacer es marcar los datos. ¿Qué cantidad de calor? Quiere decir que la W, en este caso, va a ser la incógnita, la que yo no conozco, ¿sí? Yo no la conozco, ¿sí? Una ampolleta de 10 watts y 5 voltios encendida durante 20 minutos. ¿A qué letra correspondía la... ¿Tenemos que respondérsela? Sí, pues sí, pues le voy preguntando. ¿A qué letra correspondía los watts? ¿Se acuerdan? Sí, yo lo voy a revisar. Los watts. ¿Lo nombré hace un ratito? Ay, no recuerdo. La R. Es que yo en R tengo ohms y ohmios nomás. Es que sí, eso es de la ley anterior. Yo le dije que puede ser que también esté en ohms. Ah, está la ley de Joule. Ya. Por lo general, mira, sí, puede que salga alguna vez como ohms o ohmios, pero por lo general en la ley de Joules, ¿cierto? Siempre se va a utilizar el watts. Sí, recuerden, cada vez. Pero, profesora, entonces, ¿va a mandar la fórmula por Classroom? La subí hace un montón de tiempo ya. No, la de Joe. Sí. Ah. La subida. Pero este mismo Power creo que ya lo subí hace tiempo, así que igual para que lo revisen. Pero la fórmula es sencilla, chiquillos. Es W es igual a I al cuadrado por R por T. ¿Ya? Esa es la fórmula.
Ya, sigamos. El W no lo conozco y es lo que voy a calcular. La R eran los watts, por lo tanto eran 10. ¿Sí? En este caso, la I era la intensidad, correspondía a los voltios, a la W, perdón, a la B, que eran 5, y obviamente el tiempo corresponde a los minutos, que en este caso eran 20. Tenemos todos los datos. Ya, vamos a calcular ahora. Tenemos la fórmula, como yo siempre les digo, siempre es bueno colocar la fórmula, ¿ya? Siempre es bueno colocarla antes de empezar a resolver para yo poder ir identificando. W, sigo sin conocer la incógnita acá. La I al cuadrado, que en este caso I corresponde a 5. Tenemos que multiplicar 5 por 5. Exactamente, pero vamos haciéndolo desarrollo por desarrollo para que no nos vayamos perdidos. ¿Sí? Entonces, 5 al cuadrado, ¿cierto? Porque ese número al cuadrado se mantiene, por R, por T. T es 20. ¿Hay alguien que tiene el micrófono prendido y está haciendo un poquitín de ruido? Sí, estoy reventando mi foco. Por favor. ¿Está aquí? Estoy haciendo esto. Por eso que no está entendiendo, porque no está tomando atención. ¿O sí? Sí. Ya, pues sí, uno, ahí esa fui yo, lo siento. Uno para poder entender tiene que no tener nada en las manos, y excepto el lápiz. ¡Ah! ¿Qué hice? Excepto el lápiz. ¡Ay, borré todo! Ahí está. Excepto el lápiz. ¿Ya? ¿Cómo puedo borrar esto? Borrador. A ver. Si no voy a borrar todo. Ahí sí, ya. Ya. Entonces, 5 al cuadrado, como bien decía, parece que la Danais dijo, eso significa que, recuerden, tengo que multiplicar dos veces el número base, que en este caso es 5 por 5. 25. Exactamente, que da como resultado 25. 25 por 10 por 20. ¿Cuánto sería el resultado? ¿Alguien con calculadora rápida? Aquí es 250, 250. Sí, dígalo, pues, dígalo. 5.000 watts. ¿5.000? ¿5.000? Ya. Vamos, déjame. Le dice sin calculadora. Bien. Bueno, ahora por ahora, como les digo, en ciencia no es necesario que, ¿cómo se llama? Que útil, espérenme, ahí sí. Sí, son 5.000. Sí. No es necesario que lo hagan mental, ya, porque insisto, yo no evalúo el cálculo matemático, solamente evalúo, ¿cierto?, que apliquen bien la ley, ¿ya? Entonces son 5.000. Y listo, chiquillos, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Este, de hecho, les puedo decir, y me puedo así como asegurar al 100%, chiquillos, que este tipo de ejercicio, el que estamos viendo ahora, es muchísimo más fácil que la ley de Ohm's. ¿Por qué? Porque aquí siempre vamos a tener que calcular, ¿cierto?, la cantidad de calor que se desprende de algo. Ya no vamos a calcular ni R ni I, porque ahí la verdad es que sería entrar en un campo un poco más complejo y no quiero que se generen como confusiones, ¿ya? Como nos pasó en la anterior. Entonces tenemos acá otro. ¿Qué cantidad de calor? Espérenme, no he visto el chat. Ay. ¿Qué cantidad de calor desprenderá una ampolleta de 20 watts y 10 volts encendida durante 60 minutos? Parto de nuevo. Primero que todo, subrayo. ¿Qué cantidad de calor? Siempre me van a preguntar por W, siempre W va a ser mi incógnita. 20 watts, 10 volts durante 60 minutos. Por lo tanto, W no la conozco, ¿cierto? ¿Sí o no? Cri, ¿sí o no? Gracias por responder. No conoces W. Exactamente, gracias por responder. Los demás parece que están durmiendo. Ya, entonces, acá vamos haciendo. ¿Los watts a cuál correspondía? ¿A R, a T o a I? R. Perfecto. R es igual a 20. Los voltios o W. Perdón, I. W, B corta. V. Sí. Ya, perfecto. Y el tiempo al tiempo. Claro, los minutos al tiempo, claro. ¿Ya?
Entonces, vamos con la fórmula. W es igual a I al cuadrado. Aquí está la fórmula, Gustavo. I al cuadrado por R por T. Reemplacemos. W va a quedar siempre igual ahora porque no conozco el número. I al cuadrado, que en este caso sería 10 al cuadrado, que si uno multiplica 10 por 10, 100. Entonces, por R, 20. 20. Por 60. ¿Sí? ¿Cuánto me daría el resultado total de esto? 120.000. ¿12.000? Ya, por 120.000 me dijeron por ahí. ¿Otros cuánto? ¿12.000? ¿Cuánto? 12.000. Ya. 2.000. Son 120.000. 120.000. Son 120.000, porque contamos los ceros, ¿sí? Tres. Sí, pero... Exactamente. Contamos los ceros solamente y multiplico 6 por 2, 12. Y le pongo la cantidad de ceros, que son 4 ceros. ¿Ya? Entonces, no sé dónde está mi... Ah, que estaba acá abajo. Son 120.000. Es que a veces se pierde el mouse, chiquillo, entonces... ¿Y qué letra le pongo acá al final? W. O sea, claro, W es igual a 120, ¿qué cosa? W. Esa mismita, exactamente. No me acuerdo qué había dicho, ¿Juan? No, Julio, Julio. 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 Julio, Julio, porque es Joule, una de las, para que no nos cueste tanto, que uno, Joule, entonces, el Julio. 120 Julio. J, ya. Quiero una bruta. ¿Ya? O sea, vamos a hacer otro. Una pregunta. ¿Qué hora será? ¿Por qué dice igual? Espera, no lo escucho. Dice, tiene una pregunta. 102x20x60. No es x. 102. Por. Ah, pero por. Y al cuadrado. Escúcheme. Y al cuadrado por R por T. Ah. Sí. Eso no parece una R, parece como una V. Ah, da igual, si ustedes saben que es la R. ¿Ya? William, es lo mismo que decir, ¿cómo se llama? 10. Por ese resultado, claro. Por, no sé, por ejemplo, 20 por 60, así. Exacto. Para el número que te salga en la derecha. Exactamente, ya, vamos con el último. Aquí lo acabo de crear, ahí está. Dice, como les digo, vuelvo a reiterar, chiquillos, voy a preguntar. Era 1 cuadrado por R. ¿Por tranquilo, espérame, si no he preguntado nada, vamos paso a paso. Les digo, les reitero, en el control de este viernes voy a preguntar solamente el cálculo de la cantidad de calor. Entonces, si usted domina la fórmula, se va a sacar el tremendo 7. ¿Ya? Primero que todo, leo el problema. ¿Qué cantidad de calor desprenderá una ampolleta de 100 watts y 10 voltios encendida durante 80 minutos? Listo, lo leí. Ahora voy a empezar a subrayar los datos importantes. Cantidad de calor, porque es la incógnita, W, ¿cierto? 100 watts, 10 voltios y 80 minutos. ¿Ahora qué hago? Pongo las letras para ir rellenando y saber, ¿cierto?, el valor de cada una. W no lo conozco porque es el que voy a calcular. Calor. Calor, cantidad de calor, ¿cierto? R, I y T. Partamos por la última, que es la más fácil. Tiempo, ahí dice al final. 80. La I, ¿a cuál correspondía? 10. Excelente, correspondía a los voltios y por lo tanto la R. R al descarte 100. Claro. Descarte sería en este caso los 100. ¿Sí? Ay, porque si es una raya. Ya, tenemos los datos, y con estos datos así, estamos al otro lado, ¿cierto? Estamos al otro lado porque solamente, como les digo, agrego de nuevo, hago la fórmula, ya voy a ponerle un puntito para que no se confundan, ¿ya? Por T. ¿Sí? Teniendo los datos que tengo acá, yo voy a poder calcularlo fácilmente. W es la incógnita. Y al cuadrado, que en este caso sería nuevamente 10 al cuadrado, por sí. R, que en este caso es 100, por 80, que es la T. ¿Sí? El tiempo, en general. Y ahí tengo que, lo primero que tengo que hacer es
Este, desarrollarlo. 10 por 10 es multiplicar el mismo número por 2. Exactamente, el número por el número. 10 por 10. Es dos veces. Sí. 100 por 100. 10.000, creo. Sí, son 10.000. Y 10.000 por 80. 800.000. 800.000. 800.000 julio. Ya. Espérenme. Ahí sí. Ya. Entonces dijo el 800.000 joules. ¿Qué dicen los demás? O julios. ¿A los demás les dio lo mismo? 800.000 julios. Sí. Yes, yes, Piriwin. Son 800.000. Porque 8 por 1, 8. ¿Y cuánto es la cantidad de ceros? ¿Cuánto hay? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mira, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. 8 por 1, 8. 8 por 1, 8. Listo. ¿Ya? Voy a tratar de poner cierto en la prueba, perdón, en el control, porque no es prueba. Números así exactos para que tampoco sea tan necesario utilizar la calculadora, ¿ya? Porque esto uno lo puede hacer mental, este cálculo, ya como varios ahí lo hicieron. ¿Sí? Yo lo hice mental, super. Ni siquiera tengo calculadora acá. Súper, 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 súper. Sí, pues de hecho no es necesario, como les digo, en la gran mayoría de los casos, ¿ya? Chiquillos, hoy día, ya, voy a ser buena persona. Hoy día, cuando llegue a mi casa, voy a crear otra guía, solo de calcular esto. Y le voy a asignar, menos décimas porque es más fácil. Le voy a asignar 3 décimas, que la puede sumar con las 5 décimas y esas serían 8 décimas para la nota final. Regalado. Tenía más de décimas. La voy a... 8 décimas es un montón. Y aparte que la de hoy día que les voy a subir, y tengo que llegar a crearla rapidito, ¿cierto? Van a ser como unas 10 preguntas más o menos, pero todo hay que calcular lo mismo, entonces hay que usar la misma fórmula, no hay que hacer ni un despeje, ni mover para allá, ni para acá, no. Toda es W, ¿ya? Así que para mi que lo hagan. Mi papá me enseñó la fórmula de sacar la I y la R. Y a la hora. No, ya no es eso. Sí, Violeta, sí. No, Dani, no, ya no queremos saber más de eso, así que esta la vamos a hacer muy